¿Por qué en el Antiguo Testamento dice que no debemos vestir con ropa con mezcla de hilos? En el Antiguo Testamento encontramos leyes que muchos toman como absurdas y otros las usan para justificar que la ley no sigue vigente al preguntar de forma sarcástica, si guardas el sábado, ¿por qué no te vistes con prendas sin mezcla de hilos? Lo que no saben estas personas es que realmente esta ley tiene un sentido mucho más profundo de lo que parece. El primer punto a destacar de por qué Dios ordenó que su pueblo no debía usar vestidos con mezcla de hilos posiblemente radica en el propósito de Dios de impresionar la mente de su pueblo bajo el principio de no hacer uniones ilícitas, evitando así que Israel se mezclara, se uniera en yugo desigual. De este modo, la idea de mantener intactos los principios que Dios dio para el bien de todos al apartarse de los pueblos circundantes quedaba plasmada en este y otros mandamientos similares. Por otro lado, el mandamiento de no vestir con dos hilos diferentes, como el resto de leyes ceremoniales, tenía el propósito de apuntar a Cristo, quien, curiosamente, vestía una túnica sin costura y de un solo tejido. Así que ese mandato también debía de impresionar la mente del pueblo judío para reconocer al Mesías, quien a la vez era de una sola pieza. Es decir, su manto de justicia, su carácter, era de un solo tejido, de una sola costura, y su manera de ser no cambiaba según la situación o el ambiente que le rodeaba, sino que siempre era íntegro, y sin una dualidad de carácter que lo hiciera diferente cuando estaba solo o cuando estaba rodeado de personas, a diferencia de nosotros. Ahora bien, ¿esta ley sigue vigente o está abolida? La verdad es que cuando se compra una camiseta sería bueno que se mirara si es 100% de algodón por razones de salud. Y si bien es cierto que los fabricantes de prendas toman la precaución de no mezclar lana con lino, nos encontramos con prendas que son 50% algodón y 50% poliéster, lo cual produce cargas eléctricas a nuestro cuerpo que producen cansancio, estrés y tensión, aparte de situaciones molestas al ponernos en contacto con otras superficies. Así que lo ideal sería siempre usar tejidos de algodón, especialmente para nuestra ropa, así como para las sábanas, o al menos, en caso de no poder ser así, mirar de descargarse cada día andando descalzo sobre la superficie de la Tierra para nuestro bienestar. Así que como Dios es amor, busca lo mejor para nosotros, y esas leyes que parecen desfasadas o sin vigencia, tienen un propósito útil aún a día de hoy para nuestro bienestar. A la vez prueban que antes de que la ciencia descubriera ciertos efectos secundarios sobre esto y otros temas, Dios ya se había anticipado y había dado a Israel leyes que preservaran su salud física, mental y espiritual para mostrar a los pueblos circundantes que la ley de Dios tiene un sentido amoroso para con nosotros y de nosotros con el prójimo, y para probar que hay un Dios en el cielo. Recuerda que la mayoría no siempre tiene la razón. Más contenido en